qué? ¿Por qué no sales de ahí? ¿Qué estás haciendo ahí dentro? Nada más. Escucha. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo hago qué? Olvidar. ¿Cómo te desentiendes de las cosas que has hecho? No puedes. Aprendes a vivir con ello. El momento de la verdad entre nosotros. ¿Nueva York o París? Tenemos que conseguir que esto vaya más rápido. Tiene que haber algún tipo de... alguna clase de acelerador o algo por el estilo. ¿Sabes decirme cómo es? ¡No lo sé! ¡Ayúdame a buscar! ¡Elizabeth! No es así. Claro que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Otra vez. Un momento. Aquí tienes. Booker. Tenemos que detenerlos. No, esa es Minnie. Rápido, no, Booker. Seguro que es esa. No, no es. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Inténtalo de nuevo. No, prueba tú. Vale. ¡Déjalo! No, que no es así. Vale, Ateneo, aquí no tienes. ¡No sabéis lo que hacéis! Allí está. Oh, ahora sí que la has liado. Va a volver, va a volver. Las notas eran correctas. Pero el instrumento no. Se necesitan ambos para atraerlo. Aunque si sabes cómo debes cantarle... Te llevará a donde necesites llegar. ¿Quiénes sois? Estamos donde nos necesitan. Nos necesitan donde estamos. Así que Comstock usa esas canciones. ¿Hay otras que podamos usar? ¿Algo para quitarnos al pájaro de encima? Quizá debas preguntarle al propio maestro. ¿Y dónde está? Por supuesto. Bueno, al menos han dejado el piano. Booker, esa es la casa de Comstock. Si queremos encontrarlo, deberíamos empezar por ahí. ¿A dónde va toda esta gente? A donde no estén los Vox Populi. Adelante. Muy bien. ¡He perdido el rastro! ¡Las armas, hermanos! ¡Matadlos, hermanos! Thank you.
¡Ábrelo! ¡Ya voy! ¡Muchas gracias! ¡Ábrelo! ¡Vale! ¡No te mueras, Booker! ¿Podrás abrir? Dame un segundo. ¿Qué es lo que tiene esa canción para atraer al pájaro? Siempre lo ha hecho. De pequeña solía entusiasmarme cuando la oía. ¿Entusiasmarte? No había nadie más. Me daba de comer. Me traía libros. Era mi amigo. ¿Amigo? Hasta que crecí. Entonces lo odié. Porque era mi celador. Pero no es más que la mascota de Comstock, ¿verdad? Como yo. Listo. Mira todo esto. Fitzroy no es mejor que Comstock, ¿verdad? Cuando la gente se solvianta, no es tan fácil volver a calmarla. Esto es culpa nuestra, ¿verdad? ¿Crees que podrías abrir esta? Vamos, Booker, dame algo más complicado. Lo tengo. Bien. No.
¡Muerte antes que rendirse! ¡Te voy a... Eso de las profecías. ¿Tú no crees que nadie pueda ver realmente el futuro, no? Una vez vi algo al llegar aquí. Un sueño. Era Nueva York, pero más grande que el Nueva York que conozco. Estaba ardiendo. Espero que no se te esté pegando la magia del profeta. ¡La revolución es inminente! ¡Necesitas esto! ¡Genial! ¡No vas a poder salir de esto! ¿Quieres guardarte esto? Fíjate. ¿Tú crees que le importaba algo de todo esto? ¿Y a ti? Está cerrado. Esto no me va a llevar nada. ¿Quiénes son esos? Ellos, bueno, al menos ella, inventó la tecnología que permite flotar a la ciudad. ¿Globos gigantes? Partículas cuánticas, suspendidas en el espacio-tiempo a una altura fija. O sea, ¿nada de globos gigantes? Pero la cuestión es que mis libros decían que desaparecieron hace años. Te dije que vendrían. No lo hiciste. De acuerdo, iba a decirte que vendrían. Pero no lo hiciste. Pero no lo hago. ¿Seguro que está bien? Algo me dice que no son exactamente lo que parecen. ¿Iba a haberte dicho que vendrían? No. ¿El subjuntivo? Sí, eso no es el subjuntivo. Creo que aún no se ha inventado la sintaxis. Debería haber habido de haber sido. ¿Tuvo que haber sido hecho? No suena bien. Parece que quieren ayudar. Parecen estar totalmente chiflados. ¿No? ¿Raro? El hecho de que a veces... ¿Terminemos las frases del otro? Exacto. Más raro sería no hacerlo. ¿Cómo crees que consiguen hacer eso? Me plantearé eso después de resolver lo de la ciudad flotante. La casa de Comstock está ahí delante.